Well, well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Nunca pierdas el optimismo si las cosas no van bien. Hagamos publicidad porque no competimos. Demostramos que tu inversión está altamente garantizada con el sello líder de la nota musical. No estamos en la cima, tampoco en la ciudad, mucho menos en la Panamericana ni en cualquier zona. Estamos en el corazón de nuestra audiencia. 8 años dando lo mejor de un equipo. En épocas difíciles, nos hemos mantenido con el feeling de nuestros oyentes. Nuestra esencia no es cualquier melado. Somos únicos y los hacemos parte de esto, dando algo más que una tendencia latina. Somos la radio que otras escuchan. Marcamos una X en los Santos Mirandinos. Porque no solo es mandar, es hacerlo por todo lo alto. Somos. Altos 107.1 FM. Y eso nadie más puede decirlo. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Altos 107.1 FM no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidos durante el siguiente programa, los cuales serán de la exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. Comienza el magazine de lo más trending, Altos VIP. Las tendencias, los eventos, las recomendaciones y toda la información del entretenimiento en compañía de Carvet Amaya, Altos VIP. Hola, hola, feliz y bendecida tarde, 1:15 de la tarde y tú estás en la señal de Alto 107.1 FM. Para mí un inmenso placer estar contigo cada tarde y de verdad que hoy estoy súper feliz. Y antes de hacer la presentación de Altos VIP, yo quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a todas las personas que están aquí en Alto 107.1 FM, incluyendo a... Bueno, yo creo que a los oyentes, a todos los que nos siguen, porque de verdad que el día de ayer hicieron para mí un día especial y se los agradezco, les envío un abrazo y mil bendiciones y que todas esos mensajes maravillosos que me enviaron por mi cumpleaños, pues se les devuelva en dicha, en felicidad, en alegría para sus vidas. Yo les recuerdo que nosotros llegamos a ti gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. En los controles, mi querido Adrián Oviedo. La producción de este espacio es de i.producción. ¿Quién habla para ti cada tarde? Carvet Amaya, certificado de locutor 56637. El teléfono en cabina 0212-383-1260. Y el número de WhatsApp que debe estar grabado en tu celular es 0414-100-1071. Para que puedas escucharnos dentro y fuera del territorio nacional, altosfm.com.be. Y en las redes sociales nos encuentras como @altosfm. Les recuerdo que este es nuestro mes aniversario, el aniversario de la emisora más trending de los Altos Mirandinos y tú no te puedes perder todo lo que vamos a hacer para ese día, para el día preciso de nuestro aniversario acá en Altos. Vamos a tener el día de hoy un programa muy especial y si pudiste ver nuestras redes sociales y nuestros estados de WhatsApp para los privilegiados que están grabados en el número celular de la cabina de Altos, les recuerdo que tenemos tendencia con una nueva panelista que es Estefanía
a quien quiero darle la bienvenida a la tarde de hoy, porque de verdad que es una chica maravillosa, talentosa, Estefanía Colina, y la pueden encontrar como @ColinaEstefanía. También tendremos el día de hoy a la señora Evelyn Pérez, mejor conocida en las redes sociales en @PorMisTacones, y ella trae una información maravillosa de quién me entiende a mí, pero eso lo vas a escuchar en el transcurso del programa de Altos VIP. Recuerda que solo los mejores están aquí y vamos a avanzar nosotros con tendencia. A esta hora es tendencia. Bueno, nosotras felices, Estefanía, de tenerte con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida al equipo de Altos VIP, nuestra panelista estrella, Estefanía Colina. Y hoy nos trae algo que está, pero calientito. Cuéntanos, Estefanía. Hola chicos, Ender Carvete, gracias por el pase y feliz tarde a todos mis oyentes de Altos VIP. Ya en materia de espectáculos, les cuento que los fanáticos de Karol G que no pudieron adquirir boletos para el 22 de marzo de 2024 pueden hacerlo, ya que se confirmó una nueva fecha. Así es, chicos, el 23 de marzo del año que viene es la segunda fecha en la que la colombiana se presentará en el Estadio Monumental. ¿Qué les parece, chicos? Definitivamente, pues la colombiana es muy anhelada y querida aquí en el país. Me parece una locura todo esto de Karol G, porque ya van 2 días de concierto. El 23 de marzo de 2024 está sold out y yo creo que ya va a estar también sold out el 24. Pero cuéntanos. Claro que sí, chicos, yo les doy todos los detalles. Para empezar, tienen que saber que las entradas estarán a la venta desde el próximo 15 de noviembre. Fue el periodista Simón Villamizar quien dio el anuncio de la segunda presentación de la cantante con su tour Mañana Será Bonito. A través de las redes sociales, el comunicador escribió lo siguiente: impresionante, tal y como lo dijimos, confirman la segunda presentación de la cantante colombiana Karol G en el Estadio Monumental el 23 de marzo. Además, el periodista se preguntó lo siguiente: 80.000 personas en 2 funciones. Bueno, esto porque la capacidad del estadio cuenta con 40.000 personas. Y yo creo que sí, yo creo que posiblemente llene las 2 funciones. ¿Ustedes qué opinan? Que las va a llenar y cómo no, si en las redes sociales, en TikTok, en todo lo que nos está mostrando, ¿no? La información, lo que se ve es que las personas han venido, incluso vi una chica que vino desde Barquisimeto hasta Galería Avanti, que era donde se estaban vendiendo las entradas del día 23 de marzo, el primer concierto de Karol G, y ella nos contó, o sea, hizo un storytelling. Y allí dijo que era la locura, o sea, estaba full, llegó un momento que creían que no iban a poder, pero bueno, yo creo que sí van a llenar eso, ella lo va a llenar los 2 días. Y hablando de cantantes, otro que también dio de qué hablar recientemente fue Bad Bunny, pues el reggaetonero explotó al escuchar una canción con su tono de voz creada con inteligencia artificial. Bueno, chicos, no puedo decir exactamente lo que dijo el Conejo Malo sobre esta canción, pero sí les comento que dejó muy claro que a quien le gustara el tema, pues no lo podía considerar su amigo. Fue a través de su canal de difusión de WhatsApp que el puertorriqueño expresó su molestia y hasta le comunicó a sus fanáticos lo siguiente: si les gusta esta canción, sálganse de este grupo ahora mismo. Así mismo lo dijo. Sin duda, pues, le molestó muchísimo que usaran su voz para crear el tema titulado Nostalgia. ¿Y ustedes qué piensan sobre estas creaciones con inteligencia artificial? Definitivamente lo que diga Bad Bunny no lo podemos decir ni aquí ni en tu casa si tienes niños pequeños. Pero yo considero que la tecnología va avanzando más y que él como figura pública quizás evidentemente no le va a gustar,
pero sabes, puedes escuchar y puedes ver todo lo que la tecnología puede hacer. Eso es válido. Pero yo quiero recordarte el 0414-100-1071 para que puedas estar en contacto con nosotros acá en Altos VIP. Y en el próximo bloque, Estefanía nos va a traer más temas de tendencia que no te puedes perder. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Altos VIP, más música. Más música. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Estamos de regreso con Altos VIP. Altos VIP. Ajá, 1 y 28 minutos de la tarde y tú estás en Alto 107.1 FM, en Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. Y en este momento yo quiero darle la bienvenida a alguien que está conmigo en cabina y es mi querida Katina Larat. Bienvenida, amiga. Para mí de verdad que es un placer tenerte en Altos VIP, que seas parte de este proyecto maravilloso, que podamos compartir en cada momento, porque esta señorita a veces no está acá, sino que está haciendo cosas en otro lugar. Y pues para mí un placer y un honor tenerte conmigo, amiga. Bienvenida y feliz tarde. Muchísimas gracias, Herbert, por la invitación. De verdad, muchísimas gracias a Altos VIP por siempre brindarme las puertas acá de toda su estación. Y bueno, muy contenta de estar acá en Venezuela, de estar trabajando con ustedes. Y estamos pues dispuestos a llevarle toda la información VIP que hay en Caracas y en los Altos Milandinos. Katina estará con nosotros en los mejores eventos, estoy segura de eso. Pero Katina, sabes que estábamos conversando fuera del aire que tenemos a Estefanía. Estefanía se está uniendo al team de Altos del VIP el día de hoy. Le dimos la bienvenida en el primer bloque y nos extrae ahorita una información maravillosa de los Beatles. A ver, Estefanía, ¿qué nos traes? Adelante. Kenneth Amaya trae lo que es tendencia. Así es, chicos, los Beatles estrenaron el 2 de este mes la última canción en tener a los cuatro participantes o integrantes de la banda. Aunque a muchos les parezca imposible porque, bueno, dos de sus integrantes no están en este mundo terrenal, que es John Lennon y George Harrison, pues Paul McCartney y Ringo Starr consiguieron separar y editar la voz de Lennon con otra pista. La canción, que apenas en 4 horas de haberse lanzado en la plataforma de YouTube, alcanzó 7 millones de reproducciones. Pero ahora bien, ¿cómo fue el proceso creativo? Pues no todo lo hizo la inteligencia artificial, ya que con la ayuda de la tecnología avanzada utilizada por Peter Jackson, se pudo separar la voz de Lennon del piano. Y de esta manera, pues Ringo y Paul pudieron completar el tema. Además, mientras el equipo de Jackson aisló la interpretación vocal original de Lennon del piano, Paul y Ringo produjeron nuevas pistas e incluyeron partes de las guitarras grabadas por Harrison en 1995. Es decir, pese a la utilización de la inteligencia artificial en la canción, el proceso creativo no fue del todo sintético como algunos fanáticos de la banda creyeron que sería cuando Paul confesó en junio de este año que había extraído la voz de Lennon para grabar este tema. Y pues también es importante destacar que Lennon fue quien grabó el demo de la canción en Nueva York a finales de los años 70.
En definitiva, pues de mi parte yo siento que la inteligencia artificial ha abarcado un terreno bastante importante, especialmente en el mundo del entretenimiento, del espectáculo y ahora pues en la música. ¿Ustedes qué opinan? Definitivamente, como hemos estado conversando, todo este tema de la inteligencia artificial hace que volvamos a tener las voces maravillosas de personas que no están. Claro que sí, por supuesto, volvemos a revivir esos bellos recuerdos de personas que no están físicamente y que obviamente nos dejan un legado como lo que son los Beatles. Esto es maravilloso, definitivamente. No solamente podemos tener nuevamente a quienes ya no están, sino que no sé si escuchaste el tema de también Bad Bunny, que estábamos conversándolo anteriormente, y es que él le hicieron una... ¿cómo se llama eso? Una canción. Con su voz. Sí, incluso escuché que estaba un poco molesto por eso, porque creo que no le pidieron autorización. Pero bueno, mira, ahora nos pueden... tiene muy pro y contras esto de la inteligencia artificial, porque nos pueden suplantar sin nuestro permiso. O sea que lo puedes utilizar para obviamente revivir recuerdos de personas que no están físicamente, o incluso de repente si no estás en el lugar, no necesariamente tienes que estar fuera de este plano terrenal, pero si no estás en el lugar puedes de repente suplantarlo con eso, pero tienen que tener obviamente, considero yo, la autorización de la persona. Totalmente, ¿no?, de acuerdo contigo, Katy. ¿Qué más nos traes, Estefanía? Cuéntanos. Bueno, yo de mi parte me despido por acá. Siempre será un placer estar con ustedes en este espacio para hablar de todas las informaciones del espectáculo, del entretenimiento nacional e internacional. A los oyentes de Altos VIP, les mando muchos saludos y sigan en sintonía. También síganme a través de las redes sociales como Colina Estefanía, @ColinaEstefanía. Ya será en una próxima entrega. Chao, chao. Bueno, señores, ustedes ya lo escucharon por acá por Altos VIP. Ya ellos de manera... con ayuda, mejor dicho, de la tecnología, pudieron solventar todo esto. Pero como lo dice Katy, yo creo, Katina, que van a venir muchísimas cuestiones legales a partir de todo esto. Debería. De la inteligencia artificial, porque como tú dices, hay que tener autorización de la persona que tú estás colocando en las canciones y en todas estas cosas, y se vienen cosas fuertes con todo esto. Sí, debería. Obviamente la autorización tiene que ser parte de las políticas de esto de la inteligencia artificial. Tiene sus pros y sus contras, pero es necesario que esté autorizado cuando la persona sí está en este plano terrenal, considero yo. Sin embargo, bueno, la tecnología avanza y tenemos que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos, ese tema es bien difícil, porque nosotros tenemos que avanzar, y pero este avance es así, es ya, es rapidito, sí, es apúrate, porque si no te quedas. Eso es de inmediato, pues, o sea, todo es que realmente la tecnología nos trajo eso, la inmediatez, lo que son las redes sociales, las aplicaciones, todo es para allá, los mensajes de texto, las notas de voz, o sea, todo es para el ya, es para el momento. Es que las nuevas generaciones no tienen paciencia. No saben esperar porque tienen todo al momento. Todo al momento. Pero bueno, así. Es cuestión de adaptación, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse fácilmente a los cambios. Y bueno, el que no cambia no evoluciona. Bueno, Katy, vamos a aprovechar estos minutos para contarle a las personas de qué viene todo esto de Katina en Todo. Bueno, Katina en Todo es realmente un espacio donde mostramos todo lo que está en tendencia en el país, en la ciudad y bueno, a nivel, y si se puede decir, internacional, porque pues... Katina Larat, que soy yo, pues viajo mucho, entonces aprovecho de usar lo que estamos hablando de las redes sociales para mostrar, para hablar. Quizás no soy muy comunicativa a veces por las redes sociales, se me pasa, pues me dedico más que sea a los espacios, radio, televisión, todo esto. Pero bueno, poco a poco me he ido adaptando, porque bueno, obviamente yo no soy generación también, de cristal, pero bueno, pero ahí vamos, no nos podemos quedar atrás nosotras. Nosotras estamos haciendo un esfuerzo y vamos a tratar de ser más activas en las redes sociales, porque a mí también se me escapa.
se me escapa muchísimo quizás montar, estoy en este momento en tal lugar, este lugar está buenísimo, no sé qué, pero todo eso lo vamos a tener acá en Altos VIP gracias a la participación de la bellísima Katina, que regálales tus redes sociales, Katy, para que te vean y vean la princesa que está viendo Adrián. Por supuesto que sí, bueno, pueden seguirme a través de mis redes sociales en Instagram y X, que anterior Twitter, como arroba Katina Larat, en todas esas plataformas, en TikTok también arroba Katina Larat. Me manejo con mi nombre personal. Bueno, ya ustedes lo saben, vamos a avanzar con más de la buena música que tenemos en Altos 107.1 FM y ya volvemos porque venimos con una entrevista con la señora Evelyn Pérez que va a estar, pero genial. Lo más top de la música en Altos VIP. De regreso con Altos VIP. Altos VIP. Los mejores anuncian aquí porque recomendamos solo la excelencia. Esto es publicidad en Altos VIP. ¿Estás esperando un Black Friday para tener descuentos? En Altos 107.1 FM nos adelantamos. Nosotros aceleramos las oportunidades para que en cualquier día de la semana puedas ahorrar. Aprovecha e invertir en publicidad a precios increíbles. Te ayudamos a que tu campaña de último semestre destaque por todo lo alto. Comunícate al 0414-293-7539 o a @altosfm. Y nosotros estamos llegando a los últimos días de nuestro Black Friday, pero como siempre te digo, no solamente necesitas tener tu producto o emprendimiento en redes sociales. Es importante que te quedes en el inconsciente de tus clientes. ¿Y cómo hago esto, Carvet? Sencillito, sencillo, toma nota. Haces equipo con nosotros aquí en Alto 107.1 FM y planificas tu Black Friday. La publicidad radial es un anuncio auditivo con un mensaje súper claro, súper conciso que queda en el subconsciente de nuestros oyentes y por ende tú vas a subir el volumen de tus ventas. Síguenos @altosfm, @soycarbiamaya. 1:40 y nosotros tenemos en línea, Katina, a la señora Evelyn Pérez. Buenas tardes, señora Evelyn, ¿cómo está? Ay, me pusiste como 10 años encima. ¿Cómo está? Tenemos a Evelyn Pérez en línea, señores. ¡Exacto! ¡Así es! Gracias, mi corazón, gracias por la invitación. Nosotros estamos felices de recibirte y de hablar de esta obra maravillosa. ¿Quién me entiende a mí? Porque yo lo he dicho tantas veces. De ahí viene. Pero nosotros repetimos eso, pues, incansablemente. Esa era una frase que decía mucho una comadre mía cuando yo vivía en España. Ajá. Y entonces ella siempre decía, ay, ¿quién me entiende a mí en modo víctima? Y yo decía, esto está bueno para una obra de teatro. Y bueno, de ahí nació hace 10 años ya este espectáculo, que es 100% humor, donde además te muevo el piso
digo cosas que muchas mujeres quisiéramos salir a la calle a gritarlas. Que las pensamos, pero no las decimos. No las decimos, a mí me importa un cipote, entonces yo libro por todas. La verdad es que es un show divinísimo, es musical, es para todos, o sea, me hay seguidoras mías que, bueno, imagínate, ya Por Mis Tacones tiene 15 años y este show ya tiene 10. Y muchas ahora me traen a sus hijas adolescentes. Es una cosa maravillosa. A mí me encanta. Porque ojalá a mí, chama, me hubiesen dicho las cosas que yo digo ahí. Sí, de verdad que sí. A nosotras nos hubiesen dado toda esta información. Cuando sí, nosotras estábamos más chamas, sí. Hoy por hoy, bueno, imagínate qué seríamos. No, seríamos más activas, más. Esta obra es chéverísima porque, mira, hablo de la soltería a cierta edad, de no tener hijos. De la faja, de las comiquitas que veía mi generación, sobre todo cuando éramos pequeñas, pero que además se las transmitimos a las generaciones siguientes, como Candy. Fresita, la mía, mi preferida era Fresita. No hablas, bueno, de Fresita, pero en el pueblo Pampán nada más está el panadero cerrado, pero no había una gente como más extraña tipo Terry de mi época. Terry, pero es divertidísimo. ¿Y cuántos Terrys hay hoy en día? Mucho, mi amor, cada día más disfrazado, por eso es que tenemos que estar mucho más pila, claro, mucho que más, sí, con los ojos abiertos, sí. Por eso, mira, yo en este espectáculo hago análisis de cosas muy profundas, porque además yo hice psicocreatividad en España, más allá de que soy artista y cantante y humanista, etcétera, yo he trabajado la mente, yo he estudiado la mente, hice psicología positiva, entonces, claro, hago un análisis divertido de las cosas que tú dices, cóchale, es verdad, vale, ¿cómo es posible que yo le haga caso a este tipo cuando me dice, dame tiempo, yo te quiero, pero como una amiga, en serio? ¿Verdad? Yo te quiero, pero poco a poco. No, pero a mi manera. No hay tiempo. No hay tiempo. O sea, no hay tiempo, ¿cuál que manera? Perder, señor. ¿Cuál es tu manera? Si tu manera no me interesa, hasta luego. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, bueno, en este espectáculo van a venir a reírse muchísimo y a aprender muchísimo. Así que yo se los recomiendo inmensamente. Es el sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Arte Moderno, que es el antiguo BOD en La Castellana. No se lo pueden perder porque allí vamos a escuchar todo lo que pensamos pero no decimos. Vamos a drenar muchísimo, incluso nos vamos a identificar con esta obra. Así totalmente. Que, por supuesto, la invitación es para que todas asistan al día sábado al Teatro El BOD, para que puedan ver quién me entiende a mí. Esto es a las 6 de la tarde. La gente me dice, ay, qué buena hora. Y yo, claro, porque la última función, que fue en mayo, me tiré 2 horas y pico del show. Y entonces, de la faja, y de la faja, ¿qué hablas? ¿En positivo o en negativo? Porque no, yo te digo, yo eso tiene que yo la odio. Con el huequito, yo no puedo soportar una faja. ¿Tú sabes lo que es? O sea, es quien inventó esa cosa que es tan rata. Nos puso a coincidir nuestro huequito con el huequito de la faja. Eso sí, eso es sumamente complicado. Dormir horrible. En la faja, de verdad. Yo la primera vez que intenté hacer pipí con una faja me bañé completa. No, yo no, yo te digo, no la soporto la faja. Y yo creo que lo único que he logrado soportar es cuando me operé las prótesis, que uh-huh. era que si la banda, la que si el brasier, que si la cosa, o sea, no. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es por una operación, o sea, eso es una cosa que lo requiere. Las mujeres pero pasamos yo por no, cosas. Claro, exacto. Las mujeres pasamos por una cantidad de cosas que además nosotras mismas somos las que nos torturamos. Entonces, bueno, hay que ponerle nos torturamos con la faja, con los Terrys, ¿con qué más? Con los ¿con tipos, qué más? Con el no tener hijos, con los tipos. Mira, hay una que es el síndrome de la penúltima. Es una tortura y lo hacemos inconscientemente. ¿El síndrome? De la penúltima. ¿De qué trata? Tú arreglas al tipo. Ajá, enseña a vestir, a comer. Y se va. El proceso, ese es el general, y se casa con la siguiente. Total, eso de verdad, que eso no tiene, eso no hay pele, esas son las cuentas. Esa es la cuenta. La realidad. Cuando, ajá, ya está bien, cuando ajá, aprende a ser gente, él se va. Uno lo acomoda y se casa con la otra. Deberían darnos las gracias. No, al menos invitarnos para la boda. No, por lo que eso, pasa es que ya no podemos seguir siendo la del proceso. Tenemos que buscarlos ya procesados. Bueno, pero para aprender a hacerlo tienen que ver quién me entiende a mí. Porque yo les doy un montón de tips y un montón de estrategias para lograrlo. Evelyn, una pregunta. ¿Solamente va a haber función el sábado o va a haber...? No, es la última función en Caracas por este año. Así que a ponerse las pilas, si no las has visto...
porque no sé en cuánto tiempo la vuelva a repetir, así que tengan. Bueno, pero la tienes que repetir también aquí en San Antonio de los Altos, porque aquí bueno, en San Antonio de los Altos hay muchas penúltimas. Si alguien me lleva, si hay algún productor escuchando este mensaje, atención. Sí, tienes que abrir una función acá en San Antonio para que nosotros podamos darte todo el apoyo de... Sería chéverísima. Pero bueno, mientras tanto, arroba por mis tacones, allí pueden seguir mi trabajo y van a enterarse de todas las cosas que vengo haciendo y estaré haciendo por el momento. Esto es maravilloso. Y por mis tacones no viene todavía. No, por mis tacones es el nombre de mi plataforma. Ok, excelente. Allí sí. Anuncias todas tus obras, todos tus trabajos. Ahí anuncio todo, los shows, las conferencias, trabajo corporativo que hago, o sea, yo soy muy multifacética, digamos. Qué maravilla. Bueno, Evelyn, para nosotros de verdad que ha sido un placer y la invitación está abierta porque este sábado, señores, es la última función de ¿Quién me entiende? A mí, mira, tenemos un fan enamorado por aquí, Evelyn. Dile a Evelyn que yo la amo con locura. Con locura y desenfreno. Has hecho un buen trabajo, Evelyn. Tú vives con eso todos los días. Gracias, tan bello. No, el cariño de la gente es la cosa más linda que uno tiene en este trabajo. Claro. Es la recompensa así más es. Bonita. Bueno, así Evelyn, es. Para nosotros es un súper placer poder escucharte, poder saber y recomendar tu obra, porque definitivamente que no solamente para las mujeres más adultas, sino también para esas adolescentes, para que entiendan qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Porque hay veces que tú como mamá no lo dices. Pero tienes ganas de decírselo. No, muchas veces también no tienes buena comunicación o no tienes la confianza como para comentar lo que te está sucediendo. Y obviamente nosotros las mujeres tenemos que apoyarnos. Tenemos que obviamente tratar de no pisarnos, siempre ponernos en los tacones de la otra. Porque, bueno, esto es ¿cómo es que les dice, Belín? ¿Qué? La penúltima. ¿Y los hombres son los procesados? No, los procesados no. Son los que ya queremos. Los hombres pobrecitos. Sí, pobrecitos, es verdad que sí. ¿Tú sabes qué es Lidia con uno? No, pobrecito. No. Bueno, son tan pobrecitos que yo les doy el protagonismo en el espectáculo. Suben 8 al escenario. Imagínate tú, o sea, tú no sabes lo que gusta. No es nada, o sea, la obra está recomendada para hombres y mujeres, pues como tal. Totalmente. Okay, perfecto. Pueden ir en pareja. Te estoy diciendo que me vienen mis amigas con sus hijos adolescentes. Perfecto. Bueno, es espectacular. Van a gozar muchísimo. Bueno, nada, gracias Evelyn por estar con nosotras. Nos vemos el sábado porque vamos a hacer todo lo posible por estar allí contigo y poder disfrutar de esta obra maravillosa que, bueno, es la última presentación por este año, señores, así que vayan corriendo y adquieran sus entradas. Las entradas las adquieren directamente allí en el VOD, ¿cierto? Ticketmundo.com en VOD y se pueden ir a mis redes, arroba por mis tacones, que siempre lo estoy colgando en las historias y en el enlace del perfil también está. Claro que sí, Evelyn. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Altos VIP. Las puertas están abiertas y mucho éxito en tu última función. Sigan adelante, chiquillas. Un besito. Chao, besos. Bueno, señores, y nosotros vamos a avanzar con más de la buena música que tenemos en Alto 107.1 FM para ti y ya volvemos. En Altos VIP, más música. Todo suelo, desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un hechizo, hermoso, bendito suelo. Esta es la ciudad más bella, ¡Eva! Existe en el continente. Tiene el agua china y fuerte, hay tallos, vitalidad. En el calor y la gente de más alta calidad. Síguenos, arroba Altos FM, arroba Soy Carvia Maya. Bueno.
Bueno, señores, y nosotros llegamos al momento que no nos gusta, y hoy menos me gusta porque Katina está conmigo. Así que esto se tiene que repetir, por favor. Y vamos a mantener acá el programa bien alto para que la gente nos siga apoyando. Para que la gente le siga gustando todo lo que es Altos VIP. Pues les recuerdo que nosotros llegamos a ustedes gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. En los controles de mi queridísimo Adrián Oviedo. Este programa es una producción de I. Producciones. ¿Y quién habla para ti cada tarde? Carvet Amaya, certificado de locutor 56637, y el día de hoy y en muchísimas otras oportunidades va a estar con nosotros la bellísima Katina Larat. Claro que sí. Bueno, por acá nos vemos y los esperamos todos los de lunes a viernes a partir de la 1 hasta las 2 de la tarde para tenerle toda esa información VIP que ustedes necesitan. Y que definitivamente es la mejor de Altos Mirandinos, y nos escuchamos buenísimo en Caracas, eso no se lo olvide. Si quieres escucharnos dentro y fuera del territorio nacional, altosfm.com.be. Y en las redes sociales, @altosfm. Katy, da tus redes sociales para que la gente te conozca. Me pueden conseguir @katinalarat por Instagram, Twitter y TikTok. Por todas las redes sociales, @KatinaLarat. De igual manera van a estar colgadas sus redes en mis historias el día de hoy. Chao, chao. La invitación es hasta mañana, que traemos un programa maravilloso para ti. El tiempo al aire se nos agotó. Y nos vamos corriendo a disfrutar de los eventos que son tendencia en nuestra ciudad. La invitación es a sintonizarnos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde para disfrutar con la bella Carvet Amaya de Altos VIP, el magazine con lo más trending por Altos 107.1 FM. Altos 107.1 FM no se hizo responsable por los conceptos y opiniones emitidos durante el pasado programa, los cuales fueron de la exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. Seeing is believing, and you're not going to believe how bright and vivid the colors are on the Samsung Neo QLED and OLED TVs powered by the Neural Quantum Processor, because this is an audio ad. Unless you can see it, which means you already have one. Nice. Samsung, more wow than ever.